Hola, soy Víctor Martínez, director del Instituto de Estudio del Yoga y uno de los organizadores del cuarto Congreso Centroamericano de Yoga. Hemos estado aquí desde el pasado viernes con unas jornadas bien intensas de participación. Hemos tenido invitados de la región, de Panamá, de El Salvador, nos han venido también invitados desde los Estados Unidos y hemos tratado en este fin de semana de difundir lo que es el significado del yoga, no solo como un autoencuentro de la persona, no como un autoconocimiento de la persona, sino también en todas sus virtudes terapéuticas en un sentido tridimensional. Virtud terapéutica para el alma, virtud terapéutica para la mente, virtud terapéutica para el cuerpo. El yoga cumple 35 siglos de antigüedad. Y aquí hemos tenido una fuertísima presencia de un yoga bien latino, en nuestra lengua y en nuestra sangre, y también con muchísimos participantes que residen aquí en nuestro país, en Nicaragua. Dentro de todo esto nos ha llamado mucho la atención como muchos profesores han recurrido a los sonidos más tribales. Hemos tenido dos talleres, de hecho inauguramos el primer día con un taller impartido por un profesor mozambiqueño en el cual combinábamos la danza con el yoga y con los sonidos de percusión, buscando quizá nuestras raíces, buscando quizá nuestros orígenes. También hemos tenido una gran participación de un yoga bien preocupado por la salud de la espalda, no solo por la salud mental, ¿verdad?, nuestra paz mental, sino por nuestra salud terapéutica, cómo sentarnos, cómo andar. También le hemos dado espacio a la alimentación. Es decir, con estos encuentros lo que hemos tratado de hacer durante ya 4 años es tratar de alcanzar al mayor segmento de la población y convencerles, de algún modo, de los beneficios terapéuticos que supone el yoga. Muchas de nuestras situaciones, muchos de nuestros malestares gástricos o muchos, a lo mejor, de los problemas que tenemos con cefaleas provienen ni más ni menos de la forma en la que nos sentamos, no solo de la forma en la que nos alimentamos, también de la forma en la que andamos. Y de eso hemos sido muy conscientes y hemos tratado de abrir una puerta no solo al Hatha Yoga como un mantenimiento del cuerpo físico, sino como una puerta abierta a la salud. Esperamos el próximo año contar con todos ustedes de repetida y también con todos aquellos que en esta ocasión no habéis podido venir, porque realmente en estas jornadas tratamos de que esto sea no solo un encuentro entre profesionales y amigos del yoga, sino todas aquellas personas que simplemente quieran encontrar un espacio para sentirse un poquito más satisfechos y sentirse un poquito más alegres. Así que quedamos en eso. Nos vemos dentro de un año. De Estilo y Salud. El día de hoy les vengo a hablar de la familia Canis Cabal. Canis Cabal es una familia 100% nicaragüense que trabaja con productos orgánicos y biodegradables para el cuidado de nuestras mascotas. En su nueva línea, Canis Cabal tiene 6 diferentes tipos de shampoos. Entre estos están
avena y miel para perros y gatos. Para estos molestos nudos, el extracto de coco. Si queremos conseguir un pelaje brillante para esos pelos negros, está el extracto de cacao. Para nuestros cachorritos tenemos el champú sin lágrimas de extracto de sandía. Para el cuidado de esos difíciles pelos blancos tenemos el champú de extracto de papaya. Y para evitarnos esas molestas pulgas y garrapatas, el Canis medicado. Y además, Canis en su nueva línea nos incluye dos deliciosas fragancias para nuestras mascotas. Estas fragancias son de coco y de cacao. En lo personal, yo me llevo la de coco. Quiero que mis mascotas huelan así. Por aquí, les tengo el precioso regalo que Canis nos ha obsequiado para ustedes. Este regalo incluye un shampoo, una pechera, una camiseta y un comedero para nuestras mascotas. Solo tienen que seguir las indicaciones en nuestra página de Estilo y Salud. Hablaremos de los 5 errores más comunes que realizan las personas para bajar de peso. Número 1. Lo que hacen normalmente las personas para bajar de peso es que omiten por completo los carbohidratos. Primero, para empezar, ¿qué son los carbohidratos o en cuáles son los alimentos que podemos identificarlos? Uno de ellos, el más común que nosotros conocemos, es el arroz. Otro, lo que son las papas. Puede ser lo que son todos los alimentos, como por ejemplo tostones, plátanos, tortillas, que es otro de los más comunes que normalmente conocemos. Normalmente las personas que quieren bajar de peso le tienen un poco de temor a este tipo o este grupo de alimentos, por el simple hecho de que creen que este alimento es el que nos hace subir de peso. Pero la verdad no es así, sino que es las porciones adecuadas son las que en realidad nos hacen subir de peso. Número 2. Los ejercicios excesivos que normalmente las personas realizan, normalmente lo hacen para tratar de bajar de peso rápidamente. Pero ¿qué es lo que sucede? No vamos a bajar de peso rápidamente solo con el ejercicio. Todo tiene que ser equilibrado. Si tenemos una buena alimentación con un buen ejercicio, entonces sí vamos a tener un buen resultado. Pero si no tenemos una buena alimentación y un ejercicio adecuado con respecto a nuestras calorías, vamos a tener una pequeña variación y no vamos a ver el resultado que en realidad necesitamos. Número 3. Omitir tiempos de comida. Normalmente pensamos que omitiendo un tiempo de comida vamos a bajar de peso. Pero lo contrario, hacemos lo que se llama un efecto rebote. De cierta manera, nosotros vamos a bajar un momento lo que es el peso, pero de cierta manera comenzamos a subir de peso con respecto al tiempo. Entonces, siempre tenemos que tener una alimentación equilibrada. Entonces, siempre es lo más recomendable hacer 5 tiempos de comida, que en este caso son desayuno, una merienda, un almuerzo, una merienda y una cena. No podemos omitir ninguno de estos tiempos de comida porque hacemos que nuestro metabolismo se vuelva mucho más lento. Número 4. Realizar dietas rigurosas. Este caso viene siendo más o menos cuando, por ejemplo, tenemos una dieta solo rica en micronutrientes. Cuando decimos micronutrientes es, por ejemplo, que solo tengamos alimentos que sean como vegetales y frutas. Normalmente a veces le tenemos mucho miedo a lo que son las proteínas y los carbohidratos, pero siempre tenemos que tener una alimentación completamente balanceada. Nuestro plato primero tiene que estar muy colorido y tiene que tener diferentes tipos de textura. Entonces, de esta manera siempre nosotros recomendamos que tengamos alimentos que sean ricos en micronutrientes y de igual manera carbohidratos y proteínas. Entonces, de cierta manera nosotros necesitamos un poco de todo. Necesitamos ciertas porciones de grasa de igual manera porque existen lo que son vitaminas que son liposolubles que permiten que en nuestro cuerpo entren lo que son las vitaminas como son la A, la D y la K.
5. A cada metabolismo su dieta. Esto nos quiere decir que no podemos utilizar dietas que nos recomiende otra persona. Recordemos que cada uno de nosotros puede presentar una patología o fisiología diferente, por lo cual necesitamos ir a un especialista que nos especifique la dieta especializada para cada uno de nosotros. Las mejores recomendaciones que podemos dar es que nosotros necesitamos visitar a un especialista que nos indique nuestra dieta personalizada con respecto a nuestra edad, nuestra estatura y aparte de eso, nuestra patología o fisiología que tengamos. Evitemos no cometer estos 5 errores que les mencioné. Hasta luego.